Hola, Irem. Consígueme dos billetes para Atlas y para mí. No, solo nosotros. Atlas y yo. Vale, gracias. Señor Chinar, buenos días. Le he preparado el desayuno, pero... No, gracias. No tengo hambre. ¿Es que se va de viaje? Me vuelvo a Londres. Encárgate de cerrar. Me quedaré un tiempo. Muy bien, señor Chinar, como quiera. Gracias. Déjeme ayudarle con la maleta. Come, cariño. Come, come. ¡Ay, qué bien comes! ¿Qué tal? ¿Qué tal está? ¿Rico? Estaba genial. Disfruta. Come, come. Sonrot. Espera y verás las cosas que te voy a hacer. ¿Quién será? Quédate aquí, cariño. Iré a ver quién es. ¡Ah, Chinar! Bienvenido, querido. Muchas gracias, Menexe. Entra y... No, solo he venido a buscar a Atlas y me voy. ¿Atlas? Pues... Bueno, Ezra no me ha dicho nada. Ezra ya lo sabía. Se le habrá olvidado decírtelo. Supongo. ¡Papá! Cariño. Mi hijo. Mi niño. Voy a vestirle. Hace frío. No queremos que coja frío. Ven aquí. Claro que no. Ve a vestirte y nos vamos tú y yo por ahí. Te echaré menos. Ven, cariño, vamos. ¿Por qué no entras, Chinar? Tómate un café. Vamos, hombre. Hola, señora Ezra. Buenos días. Le he mandado los billetes del señor Chinar. ¿Los ha recibido? Dígame, quería preguntarle si está todo correcto. ¿El qué? No sé de qué billetes me hablas. Para Atlas y para él. Me ha dicho que se van a Londres. Ya he sacado los billetes. Se van a la una. Un momento, yo no sé nada de todo esto, no lo entiendo. Tampoco sé nada. Vale, gracias. Chinar, ¿qué estás haciendo? No puede ser, Chinar, ¿qué estás haciendo? Dime, hija. Mamá, ¿está Atlas contigo? No, vino su padre y se lo llevó. Me dijo que lo sabías. Le abrigué bien para que no pasara frío. Echa mucho de menos a su padre, Ezra. Vale, mamá, vale, luego te llamo. ¿Cómo te atreves, Chinar? ¡No me lo puedo creer! ¡Coge el teléfono, Chinar! ¡Contesta! ¡Coge el teléfono! ¡Coge el puñetero teléfono! Ezra... ¿Qué pasa? Chinar se está llevando a Atlas a Londres. ¿Qué? ¿Está rica la tostada? Sí, está riquísima. ¿Está rica? ¿Sabes qué vamos a hacer ahora? Vas a acabar de comer y luego nos vamos a subir en un avión. Vamos a ir a nuestra casa de Londres. ¿Cuándo viene mami? Vendrá más tarde. Tiene que terminar una cosa de trabajo. No te preocupes. Quiero que mamá también venga. Cariño, mamá también vendrá. Pero antes tiene que acabar de trabajar. ¿No echas de menos a tus amigos? Quiero a mamá. Quiero irme a casa. No, Aldas, no vamos a casa. Nos vamos a subir al avión juntos. Compraremos un juguete, ¿vale? Es que no lo quiero. Vamos, Atlas. Come. No contesta, no lo coge. Contesta el teléfono, contesta. Ozan. Tranquila, llegaremos. Ozan, ¿qué pasa? Chinar se está llevando a Atlas a Londres. Espera un momento. ¿Estás seguro? No me ha dicho nada. Estoy seguro, Chala. Dile que pare si consigues hablar con él. Si no, esta vez le voy a matar de verdad. Vaya con Chinar. Lo ha planeado todo él solito sin contarme nada.
No, o sea, no vamos a llegar a tiempo. No, ve más rápido, por favor. Vale, todavía nos queda tiempo. Maldita sea, maldita sea. ¿Cómo se te olvidó guardar su pasaporte? No se me olvidó, lo dejé en uno de los cajones. ¿Cómo iba a saber que Chinar haría esto? Hice las maletas con prisa y se me pasó. Te juro que lo mato. Vamos, hijo, no estés triste, ¿eh? Quiero estar con mamá. Te diré algo. Cuando lleguemos a Londres, te llevaré al parque de atracciones que tú quieras, al más guay. Iremos en tren los dos. ¿Te apetece? No quiero. Quiero a mamá. Nico, ya hemos hablado de esto. Mamá vendrá después. ¿Confía en mí? Sí, todo volverá a ser como antes. ¿Vale? ¿Qué pasa, mamá? Hola, hija, cariño. Sonabas un poco rara antes. Te llamo para que no te preocupes. Chinar ha traído de vuelta a Atlas. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? ¿En serio, cariño? No lo entiendo. ¿Por qué te sorprende? Mamá, ¿dónde está Chinar? Se ha ido a casa. Vale, hablamos luego. Adiós. ¿Qué pasa? Chinar ha dejado a Atlas en casa. Menos mal. ¿Dónde está Chinar? No lo sé, se ha ido a casa. Bien, te dejo en casa y luego me voy a hablar con él. No, Sam, no vayas. Ya os habéis peleado una vez. No quiero que vuelva a suceder eso. ¿Entonces qué hago? ¿Me quedo de brazos cruzados? Sí, eso es. Yo hablaré con Chinar. ¡Chinar! ¡Chinar, qué te crees que haces! ¿Por qué te lo llevaste al aeropuerto? Sam, no te enfades, por favor. ¿Cómo que no? Déjame contarte algo antes, ¿vale? Voy a firmar los papeles del divorcio y luego me iré a Londres. Chinar, eso no cambia absolutamente nada de lo que has hecho. Eso no explica nada. ¿Qué estás haciendo? ¿De qué va todo no esto? No sé, cometí un error. Pensé que irme solucionaría. Pero os asusté, Aldas y a ti. Lo siento. Fui un idiota. Chinar, no importa lo que pase ahora, nunca olvidaré lo que has hecho por nosotros. Te lo agradeceré siempre. Esa, te he ocultado más cosas. No soy inocente como crees. Tenías razón sobre Mert. ¿Qué?